Ventana Patrimonial. Personajes que hicieron historia. El gran corralero Rodolfo Bustos Rodríguez, Don Galo. Fue un agricultor y ganadero sancarlino y un destacado corralero a nivel nacional. Obtuvo en 1960 el título de campeón nacional del rodeo chileno, formando collera con otro destacado corralero nacional, Segundo Zúñiga, en la medialuna de Maipú. Llenó toda una época en el concierto nacional de este deporte huaso, reconocido y admirado por toda la afición corralera de todos los tiempos. Cumplió también destacada labor como dirigente del Club de Huasos de San Carlos. Organizó rodeos de gran jerarquía y convocatoria en la medialuna sancarlina. Estuvo siempre muy vinculado al desarrollo de la ciudad. Fue un permanente colaborador en el ámbito deportivo y educacional. En el Día del Patrimonio Cultural en Casa, un aporte del periódico Acontecer, Escuela General Sofanor Parra y Radio Ocarina FM. Proyecto Identidad y Territorio.